la 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 la. Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en la Manzana E, Casa 23, Villapolita, en Trinidad de Casanare, corazón del llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Vichada. Café Barreto. Les habla Don Pija. Bienvenidos una vez más a su programa Sabaneando con Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en Trinidad Casanare. Hoy estamos aquí en el estadero El Muelle. ¡Qué bueno! Bienvenidos al programa de Sabaneando con Don Pija hoy en Trinidad Casanare. Me encuentro con un invitado muy especial. Amigo, ¿cómo estás? Bien, como le acaba de ir, amigo. Pues yo he escuchado así por voz de volada que su nombre es Don Pija. ¿No nos era apelativo o es nombre propio? ¿Cómo es tu nombre? El mío, Carlos María Canán García. Bueno, familia, bienvenido al programa de Sabaneando con Don Pija. ¿Cómo está? Es Neto Llanero, aquí en nuestro pueblo triniteño, de aquí del municipio. Sí, señora. Afortunadamente, mi madre me tuvo aquí en este municipio de Trinidad. Tengo 59 años de edad. Fui criado en las cuestas del Guachiría, en una hacienda que se llama todavía Canaán. ¿Canaán? ¿Y por qué le dicen Canaán? Pues lo que pasa es que cuando yo llegué al lado de mi abuela, yo tenía por ahí unos 12 años, supuestamente, y entonces ese apelativo de la finca me lo pasaron para mí. ¡Ah,
que bueno. Bueno, familia, usted, me cuenta, según me cuenta usted, que usted trabajó en los atos, en los fundos de mensual, fue tirador de pala, fue caballo, toro y caballo, de rejo, de enlazo y todo. Sí, señor, supuestamente yo en el momento que llegué al lado de mi abuela, yo pues no era un hombre muy experto para nada, pero gracias a Dios ahí aprendí mucho. Principiando porque yo de pronto no sabía cómo, ni cómo se operaba un animal, un caballo, ni nada, pero afortunadamente me crié con, o sea, duré 22 años al lado de mi abuela y un señor llamado Jorge Betancourt Soler, que era, digamos, el amante de mi abuela y pues era un viejo muy llanero porque ya falleció. Pero de manos de él o de enseñanza ante él me quedaron muchas cosas, como lo uno como aprendiz y lo otro como un recuerdo. El recuerdo que le quedó de Canaán, porque Canaán, ¿dónde vivió? ¿Dónde nació? ¿La finca o el nombre de Canaán? El nombre de Canaán. El nombre de Canaán fue de la, o sea, de la finca que mi abuela compró y se dijo llamar así Canaán. Y entonces pues a mí me colocaron ese apelativo de Canaán, sí, porque mi nombre es Carlos María García. Y fui ahí, fui mensual supuestamente, y fui becerrero, y fui, y digamos, me las daba, no era tan caído del zarzo, pero me las daba hasta de bien llanero también. ¿Y es bien jembrero también? Pues en veces sí, cuando hay la oportunidad toca hacerle. Mejor dicho, hombre criollo y zapatero, ¿cierto? Sí, claro. Fiestero, también parrandeo. Claro, tomador de cerveza y nada de problemas. No me han gustado los problemas nunca. ¿Solo chachareo las cocineras? Ah, no, eso sí, la que se dejaba, ¿no? Porque es que eso no va uno a la fija. Eso toca ahí, dijo el hombre, a la jipega. Bueno, hablando usted de las tradiciones antiguas, usted que se recuerde, vamos a hablar, estamos en el verano, usted fue tirador de los callejones, ¿no? Sí, señor, supuestamente en ese antes se utilizaba, que eso ya se está perdiendo esa trayectoria de sacar un callejón de un alambrado, de una cerca, con pala. Ahora no, sino que la guaraña y que el coso del tractor y todo eso, ¿sí? Y no, en ese antes era con una pala, y eso era, la tarea eran por ahí unos 500 metros cuadrados que tenía que sacar cada obrero. 500 metros, porque yo me acuerdo también, yo cuando estaba chino, recuerdo que me medían a veces 100 metros, uno de chino le medían por ahí 50 metros, ¿no? Sí, 50 metros cuadrados o 60, pero habían personas que se sacaban 500 metros cuadrados, o sea, 500 por aquí, 500 por lado, allí por otro lado. ¿Y el guarapito dónde lo dejaban? No, sí tocaba por ahí macollarlo, porque no había ni veces ni a dónde sombrearlo. ¿Y no le tocó por ahí en el verano a veces que le tocaba uno apagar candelas a veces? Claro, las candelas también eran una vaina jodida, porque muchas las veces con el hecho de usted botar una colilla de cigarrillo en un camino, ahí estaba el incendio de una vez. Y se perjudicaba, digamos, al quemarse una sabana en esa temporada, en un verano bien bellaco, pues los animales iban a sufrir. Eso es lo que debemos de tener precaución hoy, en este mes, en el verano, donde no podemos de botar un cigarrillo, ni un fósforo o un vidrio en diferentes potreros que esté por ahí así, muy seco el pasto, porque se prende en este tiempo de verano, ¿cierto? Sí, señor, claro, lógico. Y entre más seamos precavidos, pues menos incendios pueden haber. Así es, maestro. Sí. Bueno, ¿qué tal por aquí? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Bien, familia, yo lo veo que usted está con esa bandola y hace, pero traquiera bandola, ¿no? Sí, ahí apoyando el folclore llanero un poco. Cuénteme, familia, ¿cómo es su nombre? Olmejestían Fuentes González. ¿De qué parte es? De aquí, de Trinidad. Triniteño, mejor dicho, a pata limpia. Triniteño al 100%. Ah, bueno, familia, ¿usted quién le enseñó a usted así para tocar así tan bonito esa bandola? No, pues yo desde pequeño, una vez mi mamá pues vio ese anhelo que me impulsaba, entonces mi mamá llegó y decidió ir a llevarme allá a la Casa de la Cultura, y de ahí pues comencé mis primeros pasos y así fui aprendiendo, y ahorita pues por el momento estoy ayudándome yo mismo, estoy yo intentando para ver si puedo ser un bandolista bien. De los duros. De los duros y eso de los chinos hembreros, ¿cierto? También. ¿Qué tal si le canta, si usted le toca unas cancioncitas a todas las chicas que en este momento nos están viendo en diferentes partes de Colombia por su canal Surán? Sí, sería. Ah, bueno, vamos a tocarle un corrido, ¿no? Un corrido.
familia? No, está muy buena, lástima yo no saber. Pero puede aprender, ¿no? No, eso dicen que el oro viejo no aprende a hablar, quién sabe si es cierto, ¿no? ¿Pero usted le gusta tocar o no? No, 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 ni lo ajeno. ¿Y la mujer? Ah, no, es así, claro, lógico. El programa de Sabaneando con Don Pija hoy aquí en Trinidad Casanare, estamos dialogando con estos grandes artistas, aquí con mi familia, con el gran bandolista aquí pues del municipio de Trinidad, y hoy con este gran criollo de aquí del municipio de Trinidad. Bueno, familia, yo lo veo que usted está pata limpia y con ese poncho, usted trabajó de mensual, ¿cierto? De mensual en diferentes actos, ¿no? Cuéntenle. No, de pronto, mis trayectorias no fueron de hartas partes, no, sino todo lo más casi que como en dos, tres partes nomás. Lo que pasaba era que la abuelita mía tenía una finca y el marido ella tenía tres fincas más, entonces no era sino, dijo el hombre, para allá y para acá, aquí, allí, en las otras. Pero de ahí aprendió uno mucho, porque yo no sabía de pronto ni cómo se enrejaba un becerro, ni cómo se ordeñaba una vaca, ni cómo era que se ensillaba un potrón. Pero afortunadamente, no es diciendo, digamos, de que, como dijo el cuento, de que voy a decir aquí lo que no fui capaz de hacer. Fui capaz de hacerlo, quién sabe ahora, ¿no? Porque ya uno, ya los años lo van acomodando y lo van poniendo en su sitio cada quien. Pero sí, yo de pronto fui una persona muy conocida en el Guachirí, en la vereda de los Chochos. Aquí en Trinidad por el Jartatrago y enamorado pendejo también. Sí. ¿Enamorado y pendejo también? Sí, claro, porque cuando uno se enamora de alguien y, no, y lo están traicionando, es ser uno pendejo. Bueno, familia, ¿qué es, hablando de los actos, de los fundos, cuál es la función de un encargado, de un acto? Pues la función de un encargado quiere decir que, digamos, pues tú eres el dueño del acto, de la finca, como se llame, y al momento que usted tiene un viaje o así esté ahí, todas las cosas que se van a hacer, que se van a coordinar, se tienen que comentar con usted. Usted es el que le da las ordenanzas a nosotros, los trabajadores, usted se me va a hacer tal cosa, el otro se me va a ir a sacar el callejón, el otro se me va a ir a buscar las bestias, el otro se me va a ir a buscar, bueno, cualquier cosa. Y esa es la palabra del encargado. Luego tenemos la palabra del mensual. El mensual. El mensual es la persona que es de todo oficio, o sea, tiene que rajar leña, tiene que cargar agua, tiene que ir a caballiciar, tiene que ir a hacer un broche, ese es el mensual. La otra palabra es el caballicero. El caballicero. Sí, el caballicero es una persona que es asignado solamente para que viva pendiente de lo que es la bestiada. De encerrarlas, de curarlas, de bañarlas, de lo que llamamos arreglarlas para el verano, para el asunto de la garrapata, motilarlas, lo que llamamos motilarlas, ¿no? Ese es el caballicero y es el que también apronta las bestias, la caballada, aparta la caballada que está en condiciones para trabajar el día que se va a hacer el trabajo llano, dure 8, dure 10, dure 15 días. Y es la persona apropiada que es la que le da el caballo a cada quien. Sí, porque allá ni el dueño no va a decirle al corral, bueno, Canal amarre que el caballo y el amigo amarre que el no, señor, es el caballicero que le va señalando a cada quien. Y ese caballo que me asignan a mí de primer vez, ese caballo, si yo vuelvo al otro trabajo, sigue siendo mi sillonero. Y si yo llego al trabajo y de pronto lo miro allá, y lo conozco bien, así me haya zampado unos tres porrazos, no importa, pero ese ya es mío, ese ya. Y si yo ya miro que se lo dan a otro cliente, entonces yo le digo al caballicero, si es el mismo caballicero, porque puede haber otro, ¿no? Pero si es el mismo caballero, le digo, bueno, paisano, ¿y usted por qué me quitó mi caballo y se lo dio aquel señor? Entonces me dirá, ah, no, porque usted no le aguantó sino tres porrazos y no quiso montarme, entonces tengo que darle lo otro. Sí, y por lo regular, el caballicero tiene su único caballo sillonero, ¿no? Claro, y monta los mejores. Los mejores. Sí, sí, claro, claro. ¿Y el patrón tiene el caballo mejor? Ese sí, dijo, cuando sí, no se lo peleas nadie. Nadie. Nadie, no, no, no. Ese caballo que monta ese propio amo de la finca, como se llame, ese no lo. Es que ni el caballicero tiene el derecho a ensillárselo. Y el caballo de la mujer. El de la patrona, llamamos nosotros, sí, ese también es respetado. Claro que por ahí cuando se le puede cachilapear, se le cachilapea y se le monta uno también y sale corriendo. Oiga, hablando de cachilapero, ¿usted fue cachilapero? Sí, claro, lógico, ¿para qué voy a negar? ¿Sí? Claro. ¿Cuántas por ahí, chicas? No, pero es que lo que pasa es que yo fui cachilapero, pero nunca caí. ¿No? No, 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 es que... como que le gustaba cachilapear para China, ¿cierto? No, y a un bicho de hierro también tocaba salirle. ¿Sí? Claro que sí, dígame. Y es que el problema del cachilapero, ¿sabe cuál es? O del ladrón, que mientras que caiga no es ladrón. Ah, no es ladrón. No, 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 no. ¿Entonces? No, porque la persona que se dedica a hacer una maldad y no caiga todavía no es ladrón. Pero cayó, entonces ya todo el mundo lo igual. En vez de ver que le robó a tal persona. Sí, sí, claro, lógico. Este es el programa de Sabaneando con Don Pija, hoy hablando con estos criollos acá, que nos está contando esas historias bonitas que vivieron en la juventud. Usted parrandero, dice que fue cachilapero. Hablemos ahora de aquí, bueno, que estamos en el verano, ¿cierto? Sí. En el verano salen los mitos. Cuéntanos algo de los mitos.
de las leyendas, de lo que es... Bueno, digámoslo así, para no decir mentiras, en lo que yo viví por allá en el campo, hartos años, escucha uno en el verano que la jolana vole juego. La vole juego. La vole juego, sí. Pero resulta que la vole juego, ¿qué cosa es? Nadie puede decir es una vieja en pelota o es una llama de candela o es cualquier... Que uno dice, allá me salió la vole juego, pero de pronto... Puede ser hasta un carro, uno que va con una linterna alumbrando y dice, es la vole juego, pero no, la vole juego es una sola jodida. Yo una sola vez estuve por ahí un encontrón, pues digo que sería esa, ¿no? Porque es que para la vole juego hay un misterio muy simple. Sí, señor. De que si usted como llanero, como vaquero, como, bueno, como sea, usted carga su rejo a todo momento. Y al usted mirar una llamarada de candela que se le formó allá en una piñecoroso o en un banco de sabana bonito, entonces te dices, pues, pucha, ¿qué vaina qué será? ¿Será una bola de juego? ¿Será un carajo con una linterna o qué joda es? Y si eso se traslada rapidico a un punto a otro, es la bola de juego. Pero la bola de juego tiene el misterio de que si usted suelta el rejo y lo coge de rastra, desapareció. Desapareció, sí. Muchas personas a veces comienzan a rezarlas y eso es lo más peligroso, ¿no? No, es hasta que todo lo grosero que uno se sepa. ¿Cierto? Sí, claro. Que mejor dicho, tiene que Dios nace y sanable, desde la madre para arriba. ¿Por qué hay que echarle la madre? Hay muchos televidentes que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país, en otros departamentos. Quieren conocer qué es la bola de juego, de qué es. Usen una llamarada de candela, cuéntela a los televidentes. ¿Por qué es una llamarada de candela? Pues bueno, ahí sí yo no podía descifrar fijamente si es una llamarada de candela o si es una... Bueno, uno mira así una, digamos, como una... Sí, como un foco de un carro, digamos, así grande, ¿no? Pero entonces el dilema es que eso se mueve muy rápido. O sea, está aquí, al momentico resultó a unos 2-3 kilómetros allá, lado allá. Y luego lo echó a rondear. Y si uno le falla la guapesa, pues entonces lo puede joder. No pueden bañar. Sí, claro, lógico. La 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 la